infaltable, como en todo ascenso para nosotros, maní con cáscara. Delicioso a esta altura de la caminata. Día de sol, aire puro, una vista espectacular, maní con cáscara, ¡pa' qué más! Llegando a la cima, último tramo. Como estamos en zonas altas, solo hay pastizales de altura y piedra. En la medida que más ascendemos, más cerca de la cima, comenzamos a ver barba de piedra. Esta es la barba de piedra, que es un antibiótico natural. Muchos la consumen en gárgaras, pero es más efectiva en infusión. Es fuerte, pero es muy efectiva.
José, otro cimarapa. Grande Aichi. Acá también en la cima tenemos este regalito, la carquejilla, hermanita menor de la carqueja, más chiquita. Acá en las sierras hay mucho y espectacular para el hígado, la infusión de la carquejilla, especial para problemas de hígado, es amarguita, pero muy muy agradable. Acá en la cima tenemos este morterito, más bien una conana. Algo llamativo que casi en casi todas las cimas de montaña encontramos una piedra con un morterito o conana, así como este. En realidad, esto no servía para moler alimentos, obviamente, acá arriba, sino se utilizaban en ceremonias de chamanes que los utilizaban como espejos, así como ahora que tiene agua, espejos del cielo. Se reflejaban las estrellas, los cielos nocturnos. Porque entre otras cosas decían que atraían el poder que tenían las estrellas a la Tierra, a reflejarse aquí. Y además, como todos los videntes y sabios, solían ver a través de las aguas de estos morteros todo lo que eran sus profecías y videncias. Y después tenemos la cruz orlada, marcando la cima. La cruz orlada es la que visualizó Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, la cual le fue encomendada divulgar, dibujar y divulgar para estos tiempos venideros. Representa una cruz que es similar a la cruz de Malta, con los cuatro brazos iguales, lo cual significa equilibrio. En el centro del corazón del hombre, y alrededor un círculo que significa el universo. Y con las orlas amarillas que son como los rayos de sol, de un sol, ¿no? Hermosa esta cruz.
decision. Oh, we are here. Oh, we are here.